largaron el Gran Premio Pedro Piñeirúa, Grupo 1 Uru, Copa Laboratorios Microzules. Trata de hacer la delantera adentro, Faraón Celeste, a estirar el pescuezo de ventaja, lo sigue Tino Tino, tres cuartos de cuerpo por fuera, Bolt U a la cabeza adentro, Pueblo Topador, tres cuartos de cuerpo abierto, Ares, medio cuerpo corre Sweetmon, al pescuezo por dentro, el 1A, Highblade, tres cuartos de cuerpo, Don Olibrache, al cuerpo por fuera, viene corriendo Steen, a dos cuerpos está ubicado por dentro, el número 6, English Slam, a la cabeza corre al Black, tres cuartos de cuerpo por fuera, Forgotten, cuerpo y cuarto abierto, está ubicado el competidor Cuete Show en los últimos 800, el puntero Faraón Celeste, medio cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera, Bolt U, cuerpo y cuarto adentro, viene corriendo Tino Tino, medio cuerpo corre el competidor Pueblo Topador, al pescuezo Sweetmon a la cabeza abierto, Ares, tres cuartos de cuerpo adentro, Highblade, comienzan a volcar el codo, es la duodécima, ya están en la recta final, 480 para el disco, el puntero Bolt U, el pescuezo lo sigue adentro Faraón Celeste, tercero corre Sweetmon, por dentro viene corriendo Don Oliver H en los últimos 350. El puntero Volt U, el pescuezo, lo sigue abierto el competidor Don Oliver H. Tercero abierto, Sweetmon en los últimos 180. El puntero Don Oliver H estiró cuatro cuerpos de ventaja. Lo sigue por fuera el competidor Steen. 50 para el disco, buscando la empalizada el 5. Don Oliver H con la monta de Guido Damián Bonacci gana el gran premio Pedro Piñeirúa y cruzaron el disco. Sede fondamenti, tutto seguo con valore come o lamenti, superiore tramite non permanenti. Thank you.
Estamos observando la premiación del Gran Premio Pedro Piñeirúa, Copa Micro Azules, a cargo de Juan Manuel Burgueño, director de HRU. Por Micro Azules, Diego Bringas y Cristian Ramos. Director de HRU, André Gelfi. Miembros de la familia Piñeirúa. Javier Chá, director general de Casinos. Y Andrew Chesser, secretario general de IFA. Así en entrega del Gran Premio Pedro Piñeirúa, Grupo 1. Copa Micro Azules. Ganó Don Olivarache con Guido Bonacci. Entrenado por Walter Báez, criado por Viejo Molino y defiende la caballeriza Vilo y Cochile. Ahí vemos a los ganadores del Gran Premio Pedro Piñeirúa. Señoras y señores, acaba de imponer condiciones en el Gran Premio Pedro Piñeirúa, Don Oliver H. Y voy a comenzar dialogando con su propietario y criador, el señor Víctor Tarigo. Bueno, felicitaciones. Gran triunfo de Don Oliver H., un caballo que está demostrando una gran regularidad a lo largo de su campaña. Es verdad, bastante bien. ¿Esperabas este triunfo así de esta forma, como se dio tan contundente? Claramente, y el Ramírez el año que viene. ¿Sí? Sí, yo no tanto, pero... El cuidador Walter Báez, desde Potrillo ya me dijo, este sirve. Bueno, y el jockey que me dice, ¿cómo fue ese desarrollo, Guido? Felicitaciones, la verdad que te vimos festejar y mucho, luego que cruzaste el disco, me imagino que también es una victoria muy especial. Sí, la verdad que sí, es mi primera carrera de Grupo 1, Antonio, y la verdad que, bueno, agradecer a Víctor, a Walter, que me dieron la confianza de correr este monstruo, ¿no? La verdad que te digo la verdad, habíamos soñado con Walter, lo habíamos hablado la semana y no se nos iba a ir muy lejos el sueño, el caballo andaba muy bien. Teníamos un poquito de perjuicio por la reentré, pero hizo todo muy bien, un caballo de mucha calidad. Y sinceramente me dio una alegría inmensa porque ya empezamos a la tarde, había caído temprano, no pude dar los kilos al cuerpo, no me dio para dar los kilos al Ramírez. Y bueno, Don Oliver me regaló esta alegría que supera todo. Don Walter Ricardo Báez, ¿mejor comienzo de temporada no puedes tener? Sí, muy contento por a una persona como Víctor Tarío, que hace mucho tiempo que estamos... junto en lo que es la hípica, y realmente tengo una alegría enorme porque la confianza que me ha dado la familia de él, el cariño, y eso es muy importante para una persona que tiene una historia acá dentro del Tour. Y digo, yo no demuestro nada, demuestro trabajo, y le agradezco a Víctor Tarigo por la confianza que siempre me ha dado, que siempre me arrima un caballo para que yo se lo entrene. Y yo se lo dije, estaba muy confiado que el caballo iba a ganar, porque si un caballo, la calidad que demostró siempre de Potrillo, tuvo muchísima mala suerte en el desarrollo de su campaña, pero un caballo que hacía como 7 meses que no corría, hacía una reentrada en una carrera tan importante como la de hoy, era muy rigoso, pero hoy es el día de la fiesta. Todos los propietarios quieren estar con sus colores. Y bueno, el riesgo era mucho. Y bueno, salió todo bien y estoy muy, muy feliz
por haberle dado el regalo a un amigo como Tarico, ¿no? Víctor, ¿y con quién querés compartir esta victoria? Bueno, obviamente, por lo que ha dicho Walter, principalmente con él. Con los nietos, el Día de Reyes, que los Reyes se acordaron, y han dejado un lindísimo regalo. Con los que no están, que un poco son los que nos han inspirado y nos han dado la, digamos, el soplo para seguir en esto. Y bueno, el resto de la familia, los amigos, los allegados al Stud y la gente que tenemos ahí en el Aras, en la cría, nuestro capataz que ha tenido un accidente complicado, que lo ha superado, gente que tiene un cariño especial con los caballos y que quiero compartir con ellos a la distancia, que hoy no están aquí, pero estamos en el abrazo. En fin, con todos los que viven el día a día de magnífico de estos caballos, que los quieren, los cuidan, y al final el resultado es lo que se ve. Señoras y señores, así pasó entonces Víctor Tarigo, Guido Damián Bonacci y Walter Ricardo Báez, que siguen hablando sobre la gran victoria de Don Oliver H. en el Gran Premio Pedro Piñeirúa Grupo 1 Copa Laboratorio Microzules.